Y en las vías del Caquetá, el Ejército Nacional logró la captura de un presunto agrónomo que transportaba 93 kilogramos de pasta base de coca al interior de un automóvil. En el marco del Plan Ayacucho y dando continuidad a la lucha permanente contra el narcotráfico mediante un puesto de control militar coordinado entre soldados y la 12ª Brigada del Ejército Nacional y Policía, luego de realizar la verificación a un vehículo particular fueron hallados 81 paquetes de pasta base de coca, razón por la cual se efectuó la captura en flagrancia del hombre que conducía este automóvil y quien manifestó que se dedicaba a la agricultura. Se estima que la cantidad del alcaloide incautado tendría un valor aproximado de 235 mil millones de pesos colombianos, afectando considerablemente las economías ilícitas producto del comercio de estupefacientes en esta región del país. Tanto el capturado como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades legales competentes. El sujeto deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este hecho se presentó sobre el kilómetro 13 en el sector conocido como Tres Esquinas, vía que comunica de Florencia con Morelia, en el departamento del Caquetá.